Yeah.
Mientras que Emiko Maruyama, que de hecho debuta también, o debutó el jueves pasado, en el Gran Teatro del Liceo, aunque mejor dicho, en ópera, más que en otra cosa, como Adalgisa. Pero aquí tenemos a Adelaida Negri, bienvenida. Muchas gracias. ¿Es hispano-italiana quizá? No, yo nací en Argentina, en Buenos Aires, ¿sí? Pero actualmente vivo en Milano, uh-huh. Estoy casada con un italiano, por eso me dicen Ítalo-Argentina. Además, incluso por el apellido, Negri. Por el apellido, parece, sí, porque italiano. Mi familia era italiana, sí. Bueno, me parece que está muy contenta, sí, con este debut. Estoy muy satisfecha porque el público es muy caluroso. Hoy sí. Los domingos siempre es más caluroso, normalmente, claro. También hay más público. Usted había representado a Norma algunas veces antes. Sí, muchas veces, sí. En Austria. Ahora casualmente vengo de hacerla en Budapest. Uh-huh. Y el año que viene ya tengo programado hacer un giro por Italia con la Norma. Con la Norma. De todos modos, su voz a mí me parece que tiene una extensísima tesitura. Sí, es verdad. Es una voz muy extensa y por eso tengo un repertorio muy amplio. ¿Que abarca desde qué título a qué título? Por digamos, poner dos extremos. Sí, por poner dos extremos. Desde Lucia y Sonámbula hasta Manon Lescaut, Tosca, digamos. Es un caso bastante único, ¿no? Sí. Bueno, a los comienzos uno tiene que hacerse notar de esa manera, luego se puede elegir un poco el repertorio, que es lo que pienso hacer en el futuro, y tomar estos títulos de dramático coloratura. Estábamos diciendo, antes de que subiese usted hasta este lugar de transmisión, que su debut debía haberse producido en Barcelona con Don Giovanni, con la Doña Elvira de Don Giovanni. Sí, es verdad, la semana próxima. Se adelantó el debut. Se adelantó el debut y estoy muy contenta por eso,
porque este es un rol que me permite mayor lucimiento. Por supuesto. En la ópera Don Giovanni todos los roles son de igual importancia porque es una ópera de conjunto. Ya que ha hecho tantas veces la Norma, sin duda la habrá hecho con mechos y con sopranos. En esta ocasión es tal como la escribió Bellini, con dos sopranos. Pero es la primera vez que la hago con sopranos. Si bien ya había hecho este dúo que viene ahora, el Mira Norma ya lo había hecho en tono, aunque se trataba de una mezzo-soprano. ¿Qué prefieres, soprano o mezzo para cantar dúo? Para mí es igual, yo pienso que la voz es más bien, que la tesitura es más bien para mezzo-soprano, pero personalmente prefiero hacer el dúo en tono. No me extraña, es una soprano muy joven y esperemos que su carrera sea pues todo lo internacional que parece que va a ser. No queremos molestarla más porque es muy duro el rol de Norma, le queda mucha tela todavía que cortar. Mucho. Y así que muchas gracias y ya la tenemos ocasión de entrevistarle más adelante. Gracias y un gran abrazo a todo el público. Muchas gracias y felicidades por este debut tan afortunado. Gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes.
trabajo